Hola, buenos días, bienvenidos a Mi Parque, tu casa. Aquí estamos iniciando desde la terraza de los estudios de Telemedellín. Ya saben que el tiempo está un poco revuelto y entonces a veces llueve, a veces hace sol y tenemos que buscar esos espacios para compartir con ustedes en Mi Parque, tu casa. Hoy estamos desde aquí, ustedes desde casa. Manuela también en casita cuidándose y le vamos a dar también la bienvenida a Manuela Esteves. ¿Cómo estás? Manuela Esteves, bueno, vamos a tratar de establecer esa conexión con nuestra compañera. Parece que la escucho por ahí. Manu, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, ahí me escuchan, ahí me ven bien. Estoy bien ahí en la pantalla. Sí, estás hermosa, perfectamente te escucho. Listo, bienvenidos a Mi Parque, tu casa. Muy buenos días para todos. Hoy jueves, ya estaba finalizando la semana. Entonces, con toda la actitud, vamos a tener este programa que está cargado de muy buena energía, con personas con informaciones muy, muy valiosas, Sandrita. Perfecto. Manuela, qué rico de verdad tenerte aquí. Estás ahí como en una foto, en un póster muy bonita, ella, quietecita. Eso está muy bien. Enseguida la tenemos en movimiento porque estamos solucionando esos problemas técnicos que nos ofrece la virtualidad. Manuela siempre está muy dispuesta junto con nuestros invitados, que ya también están ahí, porque hoy les vamos a llevar un programa lleno de mucho contenido. Vamos a hablar de un masaje que para mí me resulta, a mí me resulta un poco curioso. Se llama el masaje Wasa, creo que lo he dicho bien. Atentos, porque es un masaje que se hace en el rostro y sirve para muchísimas cosas. Enseguida estamos con nuestra invitada también. Estaremos hablando de los beneficios del eucalipto. Aquí, esta planta que vemos y que trae tantos beneficios para las vías respiratorias. Una especialista nos va a contar cuáles son sus usos y también cómo podemos aplicarla para que efectivamente nos ayude en el tema de la salud. Y como también nos gusta hablar de mascotas, pues estaremos hablando de los juguetes y las mascotas más adelante. Así que bienvenidos, ya saben cuál es nuestra línea telefónica, el 268-6033, está abierto para que ustedes se comuniquen, nos dejen sus mensajes y también las redes sociales, porque Carolina está muy atenta a todos los mensajes y saludos que ustedes nos dejan a través de la red de Telemedellín con el hashtag Mi Parque, Tu Casa. Vamos a iniciar con la frase del día, esa frase que nos gusta regalarles a todos y ya la vamos a ver en pantalla. Es una frase de Séneca y dice: el deseo de sanarse ha sido siempre la mitad de la salud. Este filósofo, político, orador romano nos regala esta frase. Él, conocido por sus obras de carácter moral, nos deja precisamente esta frase: el deseo de sanarse ha sido siempre la mitad de la salud. De esa manera, entonces, les damos la bienvenida a Mi Parque, Tu Casa. Regresamos con Manuela, a ver si ya la tenemos en movimiento. Manu, ¿cómo estás? Sí, señora, era una fotico para que la tuviéramos ahí, de pronto no olviden mi carita, pero nada, aquí ya estoy en movimiento y nada, nos estamos como siempre acoplando a este tema de la virtualidad, pero le metemos la ficha para estar acompañándolos a ustedes en la casita. A todos nuestros televidentes, recuerden, 268-6033 en la línea telefónica, y si nos quieren escribir, miparquetucasa@telemedellin.tv. ¿Y qué tal si hasta ahora saludamos a nuestra primera invitada? Ella se llama Mile Gallo, ella es embajadora de Bienestar Integral. Mile, bienvenida a mi parque. Ella es Milena, pero así le gusta que la llamen. Entonces, Mile, bienvenida a Mi Parque, Tu Casa. ¿Cómo estás? Hola, Manu. Hola, Sandra. Mil gracias por la invitación. Estoy muy bien y feliz de estar acá a compartir con todos ustedes este masaje que a mí me ha traído muchos beneficios. Bienvenida a Mi Parque, Tu Casa, Milia. Me gusta mucho la actitud de ella, Manu y televidentes, porque Milia siempre está con una sonrisa, ¿a que sí? Siempre estás como con alegría, proyectas eso. Uno trata, se trata, de eso se trata la vida. Muy bien, vamos a iniciar entonces hablando con Milia de qué es ese masaje que me causa a mí tanta curiosidad y seguramente a nuestros televidentes también, el masaje Wasa. Sí, el masaje Wasa o Wasa es un masaje ancestral. Digamos, desde la Medicina Oriental lo han utilizado los acupunturistas en diferentes partes del cuerpo para, digamos, lograr que esos dolores que sintamos en el cuerpo en general puedan ir desapareciendo. En el rostro y en nuestro cuello tenemos alrededor de 43 músculos que normalmente no tenemos en cuenta para activarlos como cuando salimos a hacer el ejercicio. Estos masajes nos ayudan a tonificarlos, nos ayudan a drenar, nos ayudan a movilizar,
todas esas, digamos, células muertas y adicional, ahora con el estrés y esas emociones fuertes, logramos con este masaje tener no solamente una piel bonita y hermosa, sino tonificar nuestros músculos de rostro y cuello. Mile, una cosa es hacer yoga facial y otro tema es utilizar la gua sha. A ver, yo la tengo acá, se las voy a mostrar y entender de qué está hecho esto y por qué es tan importante que este cristal se conecte tanto con los masajes que hacemos en el rostro. Sí, digamos que con el yoga facial se conoce que usamos nuestras propias manos para fortalecer, como les dije, y para ayudarnos también como cuando nos aplicamos nuestras cremas hidratantes a ir tonificando y moldeando también como parte de nuestro rostro. Esta herramienta que es la gua sha es una piedra plana, hay de diferentes formas. Esta es la más comercial, la que más por ahí pues ver en internet como en forma de corazón Sí. y su forma plana y también digamos estas partes anatómicas permiten lograr ir hasta ciertas partes de nuestro rostro y nuestro cuello. Se va adaptando fácilmente. ¿De qué están hechas estas guayas o estas piedras? De cristales naturales, cuarzo rosa, amatista, cuarzo verde, también tenemos el mercado Onyx, son diferentes. Dentro de la teoría se habla que los cristales tienen algunas propiedades, pero personalmente les digo que en el tema de la guaya, de esta piedra, para Milena es indiferente si es de amatista o de cuarzo rosa, la funcionalidad es la misma: drenar, sensibilizar, y desestresar esos músculos. Muy bien, yo te iba a Quiero preguntar, más. Milena, precisamente iba a eso. De hecho, también estoy muy conectada con Manuela porque estaba pensando en el tema del yoga facial y este tipo de masajes. Qué bueno que lo estés aclarando, pero porque tal vez mucha gente tiene cierta tendencia a decir, bueno, la amatista tiene estas propiedades o de pronto el cuarzo rosa tiene estas otras. Entonces ya eso es una cuestión como de cada quien, pero realmente es la función de la piedra como tal lo que tú quieres destacar hoy aquí, ¿cierto? Exacto. Me preguntan mucho, Mile, ¿cuál piedra elegir? Cuarzo, amatista, cuarzo verde. Y pues en realidad van a ver ahorita que hagamos que si utilizo la de amatista o la de cuarzo rosa, va a ser la misma funcionalidad. ¿Qué les digo yo? Con la que sea por la primera vista, con la que ustedes conecten, esa es. La intención es que logremos hacer el hábito del masaje y pues veamos finalmente los resultados. Y tengan en cuenta una cosa, Manu, Sandra y televidentes, es que pues esto no hace milagros por obra y gracia con el Espíritu Santo. Eso hay que tener un hábito, como ustedes también bien lo dicen en el programa, que genere ese bienestar integral y que podamos ver resultados a largo plazo. Ustedes aquí donde me ven, pues yo no tengo maquillaje, me acabo de limpiar el rostro para poder hacer, pero esto es el resultado de muchos años de un autocuidado y que son solamente unos 5 minutos. Listo, Mile, estoy lista con la guaya, les digo que yo todas las noches me aplico el aceitico, todas las noches me hago como esa pausa y esa calma para ya poder ir a la cama, pero el tema de la guaya apenas está entrando en mi vida y siento que, señoras y señores, a ustedes en la casa también les puede interesar eso, porque si usted está joven, puede empezar con esta práctica y si ya es una persona mayor, también le va a ayudar con todo el tema de los músculos de la cara, así que Mile, de una vez, vamos con la práctica. Perfecto. Entonces, el primer paso es que tengamos nuestra piel completamente limpia. Ustedes deciden con qué se la limpian y debemos humectar para poder que ya sea en nuestras manos o la herramienta UAT pueda entonces, digamos, deslizarse. Yo me aplico mi humectante. Lo vamos a hacer por temas de tiempo, Manu y Sandra, en un lado del rostro y del cuello, pero la idea es que lo hagamos por ambos lados, ¿me entienden? Claro. Entonces, simplemente nos debemos siempre, para hacer estos masajes con guaya, siempre debemos de aplicarnos un humectante o un aceitico que permita rodar pues, la guaya, la herramienta.
Yo siempre me hago como esto en mis manos para evitar que pronto se me deslice la herramienta. Ahora vamos entonces a empezar siempre desde el cuello hacia arriba y simplemente vamos a dividir el cuello en 5 cuadrantes. El primer cuadrante va desde aquí, desde este ganglio hasta este, segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante y quinto cuadrante. Una cosa muy importante, antes del masaje mano, yo simplemente con unos movimientos circulares, aquí en los ganglios linfáticos los activo, porque como es un drenaje que vamos a lograr, entonces para que esas glándulas puedan activarse y lograr el masaje. En el primer cuadrante y en el quinto cuadrante vamos a comenzar desde arriba hacia abajo. Y la guaya, la forma en cómo la vamos a usar es de esta manera. No sé si alcanzan a apreciar. Sí, se aprecia. Bien, directamente hacia la piel, no para no lastimar de pronto. Simplemente la hacemos en forma como recostadita nuestra piel. ¿Con qué fuerza? Con la que ustedes crean necesario. No es que vamos pues a lastimarnos. Esto no lastima. Comenzamos con 5 veces mano. 1, 2, 3, 4 y 5. Seguimos al siguiente cuadrante y abajo hacia arriba. 1, 2, 3, 4 y 5. Esto es demasiado relajante, la verdad. Ahora en el centro, en el tercer cuadrante. 1, 2, 3, 4 y 5. Sandra nos puede decir si se está apreciando bien. Sí, se está apreciando perfecto. Aquí en la cumbambrita, pues digamos que nos dicen mucho que se acumula. De verdad que ustedes también con las manos, que ahí también se aplica mucho el yoga facial, creo que ya tuvieron una invitada, pueden lograr efectos maravillosos para esta papadita, ¿sí? Con la guaya. Ahora, vamos a ir al mentón. Miren que primero usamos esta forma de la guaya. Ahora vamos a coger las dos orejitas del corazón para colocarlas en nuestro mentón. Y con la otra mano nos vamos a ayudar. Y simplemente la vamos a deslizar hacia donde comienza nuestra oreja. Que recuerdan que les dije que ahí tenemos un ganglio que nos permite hacer el drenaje limpio. Siempre llevamos hacia la linfa 5 veces. ¿Listo? Muy bien. Ahora voy a empezar a subir. Coloco con mi otra mano, me ayudo a sostener y simplemente comienzo. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Con cuál intensidad? Con la que ustedes sientan que están haciendo un poquito de presión. Ojo que no se vayan pues como a lesionar en este sentido. ¿Listo? Sí. Ahora voy a usar, digamos, perfecto, que la nalguita del corazón indica para esta área del contorno de los ojos. Tengan mucho cuidado que el área del contorno de los ojos es una piel delicada. ¿Listo? Nos sostenemos con nuestro otro manito y simplemente logramos. Si alcanzan a ver cómo se despliega como esa parte de las bolsitas. Sí, mire, se aprecia. Muy bien. Este masaje es delicioso en las horas de la noche porque normalmente en las mañanas amanecemos congestionados, hinchaditos o a veces pues si nos pegamos una lloradita, esto nos ayuda bastante. O para las ojeras. Se han visto muchos resultados. Yo la semana pasada estuve pues como un poquito bajita de nota y las ojeras se me notaron de una. Eso ayuda perfectamente. Ojo que con eso no quiero decir pues que las ojeras se les van a desaparecer, porque las ojeras tienen múltiples razones de ocurrir en muchas personas. Y algo muy importante que Manu compartió en estos días es que este masaje que es natural, ancestral, Manu y Sandra y televidentes, esto es algo que es para autocuidarse, que ustedes lo pueden hacer en casa, pero no quiere decir que esto reemplace una visita donde un especialista en el momento en que lo requiere, para aclarar eso. ¿Listo? Mile, y ahí terminaría, todavía nos queda la frente. Sí, antes aquí también rápidamente, yo sé que el tiempo es corto. Ajá. Rápido. Yo estoy muy atenta. Nos ayuda como a levantar un poquito la cejita,
5 veces y ahora en la frente vuelvo y retomo esta área de la guasha y la llevo hacia arriba, hacia mi nacimiento. Entonces, ¿alcanzan a apreciar? Yo la tengo como él ahí. Sí, se ve perfectamente. En el entrecejo y subo, o de esta manera. Si notan que la piel, no sé si alcanzan a ver que mi piel se pone un poquito rosadita, sí. Eso es natural. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es promover todas esas células, digamos, cansadas, agotadas y ayudando a que se haga el drenaje linfático y que el sistema pues, nervioso y circulatorio logre como hacer todo el tema y por eso es que son los peligrosos. Perfecto. Ya el otro lado se los dejo a ustedes de tarea en casa. Milena, una pregunta ya final, porque nos tenemos que despedir. ¿Esto debemos hacerlo todos los días, en las noches, o debe ser, no sé, dos o tres veces a la semana? Más o menos la frecuencia. Bueno, Sandra, esa es una buena pregunta. Como les dije ahorita, para ver unos buenos resultados, la idea es que lo tomemos como un hábito. Y los hábitos permanecen, son constantes y pues están con nosotros siempre. Entonces, empezar menos 3-4 veces a la semana hasta que logremos el hábito de hacerlo diario. Esto no quita sino minutos. Digamos que hay otras herramientas para estos masajes, digamos, de guasha y es con rodillos y otras cositas. Esto lo pueden hacer en las noches, que ustedes tienen un poquito más tiempo antes de dormir, no dura sino 5 minutos aquí porque estamos al aire, pero realmente son como 5 minuticos de su tiempo y que es perfecto. Y adicional, Sandra, para despedirme, esto lo pueden hacer también en diferentes partes de su cuerpo para ayudar a drenar y a, digamos, remover todo ese momento tensionante que tengan en alguna parte del cuerpo. Muy bien. Mile, muchas gracias por estar en mi parque, tu casa. Yo creo que muchas quedamos súper atrapadas con el tema de la guasha. Mi mamá, Jenny García, que nos está viendo en este momento, ya me escribió, mija, ¿cómo? Espera, le voy a leer. Mija, yo quiero una guasha. Mija, una guasha. Mami, la guasha se le va a llegar, le llega a usted, yo sé que sí. Mile, mi Dios te pague por estar en mi parque, tu casa, hacer el cuidado perfecto que tenemos con nuestro rostro, y ya nos lo estaba diciendo, para el resto del cuerpo. Por favor, tus redes sociales y despedirte con el mensaje final de la guasha. Muchas gracias a ustedes por mis redes sociales, @milgallo, M-I-L gallo, y un final en general es que nuestro cuerpo es el mejor instrumento que tenemos para un autocuidado y para generar un bienestar integral. Guasha es una herramienta más que pueden tener ustedes. Perfecto, gracias Mile, un abrazo. Gracias por estar con nosotros en mi parque, tu casa. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con más temas de interés. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Chicas, ¿qué tal? Así es, tenemos las mejores recomendaciones aquí en Mi Parque, Tu Casa. Y precisamente para hablarnos hoy de Vita Francesa, nos acompaña nuevamente Gregorio Sandoval. Bienvenido a Mi Hola, Parque, Daniela, Tu Casa. Hola, Daniela, una feliz mañana. Bueno, con un cordial saludo para todos ustedes allá en casa. Vamos a hablar de Vita Francesa. Vamos a hablar del por qué Vita Francesa, por qué este producto se ha convertido en el mejor, o mejor dicho, en el más consumido y más recomendado por todo tipo de persona. Es que Vita Francesa, mucha atención a lo que usted hoy tiene la oportunidad de tener en su casa. Vita Francesa es el producto natural certificado por el INVIMA como un alimento, pero catalogado por nosotros los consumidores como el más efectivo producto natural para recuperar a casos severos de agotamiento, de cansancio físico, cansancio mental. Todo tipo de persona que trabaja muy fuerte, que está sintiendo agotamiento, que no está durmiendo bien y está sintiendo secuelas fuertes, como el hecho de levantarnos con los niveles de energía muy bajos y tener días largos llenos de agotamiento, ahí es donde está Vita Francesa con una función especial, Daniela. Y es que recordemos además, Gregorio, que todo el tema de que estemos cansados nos evita que podamos concentrarnos. Ahora que tenemos todas las labores desde casa, ¿cómo puede ayudarnos Vita Francesa a la concentración, a que podamos ser más efectivos en el trabajo, en el estudio, por ejemplo? Claro, es que por ser un alimento, lo que hace Vita Francesa es que recupera toda esa energía que perdemos.
Una persona cuando duerme bien, todo tipo de persona, usted lo ha notado que duerme bien, su vida y su salud es diferente. Entonces, Vita Francesa, el beneficio más extraordinario, atención a esto, es lograr ese sueño natural, ese sueño profundo. Entonces, usted se levanta con más energía. Entonces, usted siente más vitalidad, mayor capacidad en concentración. Por ejemplo, un estudiante hoy en día que lo hacemos por internet, los teletrabajos que son tan desgastantes, tanto visualmente como físicamente. Entonces, el cambio es notorio. Usted siente vitalidad, usted siente el cambio. Tomando la dosis perfecta, Daniela, hay que tomar Vita Francesa todos los días, pero solamente dos veces al día. No es necesario, si usted se siente muy agotado, que vaya a tomar dos o tres veces. No, dos veces. Una en la mañana con el desayuno, encima del desayuno, y en la tarde, en la noche, entre 6 a 8 de la noche, se toma la segunda pastilla. Mucha atención a esto, no debe consumirla con café en el momento, porque la cafeína corta el efecto. Pero lo que usted va a sentir, el cambio, y lo que va a empezar a percibir en su cuerpo, es cómo siente vitalidad, recupera, revitaliza y dormir profundamente, como muchos hace mucho tiempo no lo hacen. Muchos pensarán, lo que pasa es que no tengo tantas actividades ahora que estoy en la casa y no me canso tanto, pero recordemos entonces cómo las emociones también nos pueden recargar y cómo Vita Francesa también nos podría ayudar a, digamos, a direccionar esa energía que tenemos por todas las emociones que nos ha traído esta emergencia sanitaria. Claro, es que una de las cosas es que a veces nosotros nos tensionamos, nos estresamos, se nos bajan las defensas, pero uno de los elementos que tiene B1, B2 y también un complejo B, el complejo B, recordemos que tanto para el sistema nervioso como para nuestro sistema físico es extraordinario. Entonces, esa conjugación de elementos son los que hacen a Vita Francesa un alimento especial para todo tipo de casos, para el estrés, para el agotamiento, para el rendimiento físico y sobre todo el dormir bien. Todo tipo de personas desde los 5 años en adelante, niños, jóvenes, adultos, personas de tercera edad, consumen dos veces al día y el resultado es único, es increíble. ¿Con qué podemos entonces consumir Vita Francesa en este caso, por ejemplo, para los niños? Disueltas. Un niño, ustedes saben que es difícil, la presentación original de Vita Francesa en pastilla, la podemos diluirla muy bien en cualquier jugo, cualquier tipo de jugo, recuerde, menos en café o café en leche, solamente en jugos y la consume y ya. Y los adultos, pues lógicamente tomando la pastilla directamente. Gregorio, que sea hasta el momento para dar ese dato tan esperado, la promoción. Y es este producto, claro, que es tan importante y que debemos consumirlo, que además lo podemos consumir todos. ¿Cuál sería ese precio para nuestros televidentes? Bueno, vamos a hablar de la promoción, ya que muchos están viendo el programa, todos los que están ahí dirán, pero yo lo vi en la página de Fenix, me lo recomendaron y el costo BO4 debe ser muy alto, porque cada uno sí, cada frasco, este que tiene 30 pastillas, tiene un valor de 30,000 pesos, pero hoy el kit es completo, vamos a entregar 4 tratamientos, 4 frascos, cada uno con 30 son 120 pastillas en total, por tan solo 49,900 pesitos. Recuerde que la entrega es inmediata. Aquí en Medellín, un domicilio gratis desde Niquí hasta La Estrella. Y en toda Colombia, en cualquier municipio, cualquier ciudad, en todo el país, le hacemos llegar el kit completo con un mínimo recargo. Pero atención, que tenemos un regalo especial. Hoy tenemos menos unidades, ayer entregamos un poquito de esto. Tenemos 15 unidades de este parlante. Esto es un reproductor musical. Tiene radio FM. Aparte, usted le puede insertar una memoria micro SD, una USB. Aparte, tiene conectividad de Bluetooth para su equipo, su televisor, su celular, para reproducir toda la música que tenga. Alto volumen, un regalo muy bueno, especial. Gregorio. Y todo por tan solo 49,900 pesitos, marcando ya 609-0110, teléfono en pantalla, y línea celular y WhatsApp 310-513-4100. Ahí están esas excelentes recomendaciones que les tenemos aquí en Mi Parque, Tu Casa. Que sigan nuestras compañeras con más información. Bien, seguimos en Mi Parque, Tu Casa, y la gente se comunica a través del 268-6033. Vamos a saludar a Rosalina Jiménez, que nos llama desde Belén. Rosalina, ¿cómo estás? Muy buenos días para ustedes y para todos mis adultos mayores de todo el mundo, porque hoy es nuestro día. ¡Ay, qué maravilla, Rosalina! Claro, la semana que viene incluso va a ser la semana de los adultos, claro, mayores. Claro, y aquí vamos he a tener... sido adulta mayor sobresaliente. Ajá, ¿tú has sido una adulta mayor sobresaliente? Sobresaliente, de mi comuna 16 y de la ciudad, hace 2 años. Perfecto, muy bien, qué rico que estés con nosotros. Nosotros, Rosalina. Mi señora. Señora. Quiero saludarla y contarle que mañana viernes vamos a tener por parte de la Secretaría de Inclusión Social todo
el tema, entonces, actividad, toda la información de lo que va a suceder la próxima semana para que usted esté bien atenta de lo que va a pasar en la semana de las personas mayores, que es del 24 al 30 de agosto. Así que muy atenta de Mi Parque, Tu Casa, y qué rico esta llamada. Yo creo, Manu, que Rosalina no te estaba escuchando bien, no sé si es tema de retorno, porque ella empezó a hablar también contigo, pero ese mensaje quedó claro para nuestros televidentes, espero. Mañana vamos a tener pues ese especial, esa mención maravillosa con respecto a ese tema. Retomamos con Rosalina para despedirla. Rosalina. Te oigo. Ese mensaje que le quieres dejar a las personas mayores hoy aquí. Bueno, le quiero dejar un mensaje, muchas felicitaciones, que nos cuidemos, que nos quedemos en casa, que seamos obedientes, y un saludo muy especial a todos mis compañeros de mis clubes de vida de Medellín, especialmente a mi segundo hogar de Belén. Ay, qué bonita, Rosalina. Muchísimas gracias. Gracias, gracias por estar con nosotros aquí. Qué bonita ella, qué manera tan dulce de hablar y de conectar con esas personas mayores que nos ven. Un abrazo para ti y para todas las personas, de verdad, que se conectan y que están con nosotros en este espacio de Mi Parque, Tu Casa. Ahora sí, Manu, vamos entonces a continuar. Así es. Así es, vamos a continuar porque vamos a saludar a esta hora a nuestra próxima invitada, que yo sé que muchas en casa y muchos en casa están pendientes del tema del eucalipto. Entonces saludamos a Zuly Peláez, ella es diseñadora floral, la creadora de una marca que es muy bonita, que se llama Rosa Púrpura Taller Floral, y ella le encanta y es una experta en el tema de flores, pero hoy nos va a hablar precisamente del eucalipto, que ya hace parte de los arreglos florales. Así que Zuly, bienvenida a Mi Parque, Tu Casa. ¿Cómo estás? Buenos días, Manu, buenos días, Sandra. Muchas gracias por la invitación. Es para mí un placer poder saludarlos a todos. Zuly, gracias de verdad por estar con nosotros esta mañana. Sí, Manu iba a iniciar con esa pregunta. Es que yo quería primero agradecerte por este detalle tan maravilloso que nos enviaste. Muy lindo. Sí, ahí les enviamos que están viendo acá. ¿Quiero? Es un saumeri eucalipto, es una especie como de tabaco que contiene cuatro especies de eucalipto. Tiene eucalipto citronela, que es este, que es como de una hoja larga. Tenemos ahí eucalipto burni, que es este que mucha gente lo conoce como eucalipto monedita. Y tenemos también eucalipto común, que para muchos es conocido como eucalipto color azul o blue gum. Y este, que es el eucalipto silver dollar. Hay aproximadamente unas 113 clases de eucalipto, pero esos son los más comunes en Colombia. Bien, Zuly, qué bueno si hablamos en este momento sobre los beneficios y el uso que podemos darle en casa del eucalipto. Bueno, ahora pues como con la tendencia, pues la tendencia ahora de usar el eucalipto, aunque esto no lo estamos inventando ahora, porque el uso del eucalipto como aromaterapia o como medicina natural viene desde los ancestros, o sea, indígenas usaban y aún muchas veces usan el eucalipto como un beneficio medicinal. Estoy diciendo con esto que ahora con el coronavirus el eucalipto es la salvada, ni que es la medicina que va a curar el coronavirus, porque a raíz de algunas noticias que se difundieron, se empezó a usar el eucalipto como a prevenir del coronavirus. Si bien no el coronavirus, el eucalipto contiene una sustancia que se llama eucaliptol, que se ha comprobado que ayuda, o esa sustancia química ayuda a que esos síntomas que se dan en las vías respiratorias se disminuyan o se controlen de otra manera. Entonces ayuda a limpiar vías respiratorias, ayuda a limpiar un poco el ambiente y además sirve como antibacterial o como refuerzo de antibacterial en forma natural.
no solo para eso, sino que el eucalipto se usa como aromaterapia. Si ustedes van a un sauna, a un spa, pues contiene eucalipto, y es porque estas sustancias químicas que contienen las hojas de eucalipto o el aceite de eucalipto, lo que hace es abrir los poros para que el cuerpo se relaje, ¿cierto? Entonces, por eso el eucalipto es tan usado. Se conoce normalmente como un tipo de follaje caliente, porque de hecho sus hojas, pues por eso se usa para enfermedades de tipo respiratorio, porque sus hojas o los aceites esenciales del eucalipto ayudan a que algunas de esas mucosas, por ejemplo, que se generan con el asma, que es una enfermedad respiratoria, se desprendan con mayor facilidad. No curan el asma, porque es importante que tengamos súper claro eso. No, luego no vayamos a decir, es que habló la diseñadora Flor Rosa Púrpura y dijo que dejara de usar el producto tal que me mandó el médico para el asma, sino que ayuda a que esos síntomas se disminuyan. Es muy importante lo que estás diciendo. De todas formas, si bien no es que sea un medicamento, si es una planta que ayuda mucho en esos procesos gripales, en sinusitis, lo estás diciendo también con el tema del asma, y lo podemos incluso comprobar. Existe la posibilidad de utilizar el eucalipto en hojas frescas o en hojas secas. Hablemos un poquito de eso. ¿En qué momentos utilizarlos como con hojas frescas, que tengo entendido que sirve para como aceites, inhaladores, y las hojas secas se utilizan más para infusión? Sí, lo puedes tanto como infusión o son estas hojas secas, que es el bouquet que ustedes tienen ahí en la mano, que tiene mano en la mano en este momento, que es el que viene así ya como con todos los tipos de eucalipto, el bouquet para la ducha. En este momento ustedes lo tienen en hoja seca, en hoja fresca, pero el se va secando. La ventaja que tiene el eucalipto es que con la hoja fresca o con la hoja seca va a perder sus beneficios como medio natural, ¿cierto? Entonces los podemos, este se puede colocar en la ducha, y cuando bañas agüita caliente, esos vapores calientes ayudan a que los esos de activación de los aceites esenciales del eucalipto tengan beneficio ya en te relaja, descongestiona las vías de respiratorias y demás. Ahora, la de tomar el eucalipto debe también controladas. El eucalipto en exceso no es benéfico para las. Todo debe ser a partir de dosis. Entonces, a veces nos excedemos. Yo les recomiendo mucho a personas que yo les decía una vez, a las que tienen gatos en casa, les recomiendo que no mantengan demasiado eucalipto, o si van a tener eucalipto, no lo tengan al ser, pues como al contacto muy cercano de los gatos, que el eucalipto puede ser tóxico a los gatos. Eso lo vamos a tener en casa, lo vamos a tener, porque los gaticos no los vayan a consumir el eucalipto, porque puede ser perjudicial. Manu, ¿tú que tienes gatos? Me parece perfecto, además, porque sí, exacto, eso te iba a decir, porque digamos perfecto, porque para eso también vemos la forma de hacer ese bouquet donde tenemos los diferentes eucaliptos. Aquí les muestro, y usted con una pita, aquí les acerco la cámara, con una pita usted enrolla todas las ramitas del eucalipto de los diferentes, y usted simplemente lo amarra a su ducha. Y con eso lo que hace es lo que nos estaba recomendando la experta, dejar que los aceites propios de esta planta, que es australiana, empiece a evaporar y que nosotros empecemos a respirar esto. Claro, cuando saqué enseguida esto, las gaticas empezaron a llegar y empezaron a olerlo, pero entonces el cuidado que debemos de tener, identificar cuánto y qué cantidad debemos de tener en la casa. Entonces, Zuly, ese mensaje final para las personas, para que aprovechemos las propiedades y los beneficios que nos puede presentar esta planta medicinal. Usémoslo con moderación. Sigamos las recomendaciones que ya sabemos para prevenir y para protegernos del coronavirus. Sí, usémoslo como un apoyo para combatir estos síntomas.
nos va a ayudar a descongestionar vías respiratorias, nos va a ayudar a limpiar los ambientes, ¿cierto? Nos va a ayudar incluso con las cefaleas que se ocasionan. Yo les voy a ser sincera, yo no era muy amante al uso del eucalipto, pero lo comprobé. Es benéfico, es muy positivo, entonces usémoslo con moderación y sigamos las recomendaciones de los que saben, que son nuestras abuelas, que son nuestros ancestros. Entonces ahí les dejo pues como la invitación a que también usemos lo natural y volvamos a lo natural. Perfecto, Zuly, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Ya Manu lo estaba diciendo, yo esta mañana que lo recibí, sí estaba un poco curiosa con ese tema, yo eso porque tiene esa cuerda, ya lo entiendo, es para colgarlo así en la ducha. ¿Y cuánto tiempo ya para terminar, así muy breve, se puede dejar entonces eso ahí para que le caiga el agua y con eso y nos duchemos con esto? ¿Cuánto tiempo se debe? Yo tengo la mía hace aproximadamente 3 meses. Ajá. Y me sigue funcionando. Perfecto. Bueno, pues ahí les dejamos la inquietud a nuestros televidentes y a Zuly decirle gracias por estar con nosotros y contarnos los beneficios del eucalipto. Un abrazo. Vio, vean, Zuly, gracias. Ahí llegó ya Milagros acá a ser parte del set y a ya chismosear el eucalipto. Vea, todo hace parte de esta virtualidad. Milagros, bienvenida, saluda a los televidentes. ¿Vio? Ahí están. Yeah. Bueno, antes de ir a una pequeña pausa, les queremos mostrar más de las campañas de medio ambiente que está tratando el canal Telemedellín, donde hablamos de Medellín es una semilla de vida. Así que hacemos una pequeña pausa aquí en Mi Parque, Tu Casa, y ya regresamos con más contenidos y con Milagros. Con Telemedellín sembramos esperanza. Cuidemos el medio ambiente desde casa. No hagamos daño a los animales que nos rodean. Reciclemos y separemos los residuos y desechos. Desconectemos enchufes que no usemos y apaguemos los bombillos. Cerremos las llaves correctamente. Medellín es semilla de vida. Una campaña de Telemedellín. Aquí te ves. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Es esencial mantener a las mascotas, distraídas, contentas, saludables en casa. Y por eso vamos a plantear este tema a continuación acerca de los juguetes y las mascotas. Invitamos a Sara Vélez, ella es cofundadora de La Casa en el Árbol. Y con ella hablamos un poquito acerca de esto. Sara, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Andrés. ¿Cómo estás, Manu? ¿Cómo estás? Muy bien, afortunadamente. Vamos a ver, Manu tiene mascotas, tiene 2 gatas precisamente que son protagonistas en este programa. Ahorita hablábamos un poquito del eucalipto y los beneficios y se vino la gata inmediatamente. ¿Cómo distraer a estos animales maravillosos que tenemos en casa? Porque es importante brindarles, esos juguetes para crear espacios saludables para ellos. Claro que sí. Pues mira, principalmente la importancia de los juguetes es más que todo como el enriquecimiento ambiental. Primero es como los estímulos ambientales, es permitir que ellos como expresen un comportamiento natural, puedan mirar, digamos, en esos estímulos con los juegos quién es más dominante y quién no, eso es importante. Por ejemplo, en los gatos, cuando un gato está más alto o cuando es el primero en comer, significa que es el gato más dominante, por ejemplo, en los gatos. Por ejemplo, también es muy importante cuando son cachorros, en los perros, que empiecen a controlar la mordida, ¿cierto? Ellos deben desarrollar esa mordida por medio de los juguetes. Hay juguetes que son específicos para eso, específicos para cachorros. Por ejemplo, para los gatos es importante, por ejemplo, cuando son cachorros, porque empiezan a morder los pies, ¿cierto? Entonces es empezar como, digamos, a controlar esos comportamientos por medio de los juguetes, ¿cierto? Y también, por ejemplo, para los gatos es bueno que aprendan como la conducta de casa, ¿cierto? También es importante como los estímulos sociales por medio de los juegos. Entonces, por ejemplo, generar los vínculos con ellos, cuando jugamos con ellos, digamos con los perros, tirarle la pelota, digamos que los arneses, todo es importante, siempre tener ese vínculo. Y también es muy importante por medio del juego que ellos generen vínculos entre ellos, entre la misma especie. Por ejemplo, si tenemos varios gatos en la casa, es importante que ellos también tengan como ese vínculo social
cuando sacamos perritos. Es importante que tengan ese vínculo social y lo podemos hacer por medio del juego, ¿cierto? Y lo último y también muy importante son los estímulos físicos. Por ejemplo, que ellos coordinen sus movimientos, sus saltos, sus caídas, ¿cierto? Eso es cuando están como más pequeños. Por ejemplo, desgastar la energía de los perritos que están como todo el día en la casa, salir, por lo menos sacarlos una hora al día, jugar con ellos. También es muy importante pues que ellos se diviertan, obviamente ese también es uno como digamos como los comportamientos más importantes por medio del juego y de los juguetes, y también estimular su mente. Sara, precisamente, bueno, te saludo, hola, ya que estábamos hablando desde el principio, si bien es importante que los diferentes juguetes, uno identifique a su mascota, identifique qué le gusta y qué no le gusta. Por ejemplo, a Milagros, la que ahorita estaba acá, le encanta los muñecos. Olivia, que es la otra gatita que tengo, no le para bolas, pero si hay una cuerdita, sí le presta más atención a este tema. Entonces, identificar lo que a tu mascota le gusta y entender que eso es un vínculo también de la persona que está a cargo del perrito y de la mascota, que también se estresa, también se ha cambiado la rutina que tenemos por estos últimos meses. Entonces, entender que eso también es salud para la mascota, y una mascota estresada sí definitivamente también cambia el ambiente en el hogar. No sé si tienes algunos de los juguetes que podamos mostrar ahí, de los que nos ayuden precisamente con los gatos, que a veces buscan mucho el juego y no sabemos cómo desarrollar con ellos esto. Claro, es muy importante saber que los juguetes de gatos son muy diferentes a los juguetes de perros. Por ejemplo, los juguetes de gatos deben de ser como más vistosos, que tengan más textura, y los de perros deben de ser más que todo que sean como resistentes a la mordida, ¿cierto? Entonces, por eso siempre vemos que las texturas como en los juguetes de perros siempre es como la misma. En cambio, como en los gatos podemos como encontrar mucha variedad. Entonces, por ejemplo, para los juguetes de gatos es muy importante tener como ese acompañamiento con ellos y desarrollarles ese instinto cazador. Entonces, por ejemplo, este tipo de juguetes, esto es un juguete esencial para ellos. Es una varita, esto representa, digamos, una presa, ¿cierto? Es importante tener este tipo de juguetes, hay muchísimos estilos. Entonces es importante tener este tipo de juguetes y jugar con ellos 5 minutos al día, por ahí 3 veces al día. También es muy importante que cada vez que juguemos con ellos, dejemos que cojan el juguete, ¿cierto? Porque no tiene sentido que ellos intenten coger su presa y como que nunca ganen, los vamos a aburrir, ¿cierto? Bueno, también hay otro tipo de juguetes para gatos que son como individuales, como para que ellos jueguen solitos, que son lo que tú decías, Manu, estos juguetes que son rellenitos con cadmio. ¿Qué es el cadmio? Y es muy importante, es esta hierbita, es un estimulante, se lo consiguen muy fácil, y eso simplemente los activa. Algunos se ponen más activos, otros se relajan, otros no les dan antes de ensayar la hierbita. Pero entonces, estos juguetes que tienen texturas y son rellenos con cadmio son súper buenos para que ellos puedan como jugar solos, ¿cierto? Cuando estén solos en casa. O este tipo de juguetes, que es un juguete como tipo presa y que no tiene la necesidad pues como de estar con nosotros para jugar, ¿cierto? Bueno, otra cosa también muy importante en cuanto a los gatos es que ellos tienden a liberar feromonas por medio de los rasguños. Entonces también es bueno tener los rascadores, porque ellos también juegan en esto. Les voy a mostrar uno. Estos son rascadores de cartón, que hay demasiados en el mercado, y ustedes pueden conseguir de todas las formas, y también rascadores que son como de jabulla. Eso es súper bueno para ellos. En cuanto a los perros, hay muchísimos juguetes, hay juguetes interactivos, juguetes que estimulan su mente. Son estos juguetes que uno les puede meter premio, o por ejemplo uno esconderles comida, y ahí uno los estimula como por medio, digamos, del olfato, que es, digamos, un sentido que se les debe estimular mucho a los perros. Bueno, y están los juguetes perro-humano, que son este tipo de juguetes, son las pelotas, los frisbees, que es cuando los sacamos, que es muy bueno que tengamos pues como esa interacción con los perros, ¿cierto?
Y por último, es bueno que ellos tengan juguetes para morder, porque no todos, según la raza, como decía Manu, digamos, se comportan diferentes. Hay unos que son más activos que otros, entonces también es importante, por ejemplo, esos tipos de juguetes que son para morder, son muy importantes. Muy bien. Bueno, también... Sí, dime, Sara. Sí. No, también quería adicionar en cuanto a los gatos, que es muy bueno tener adecuaciones en la casa, porque los gatos no tienden a salir mucho, pues los que son más de apartamento, es bueno tenerle los que son los gimnasios de pared, que son entre baños, para que ellos puedan jugar en su propio espacio. Bien, ahí tenemos a Sara Vélez, que hoy nos está dando muchas ideas para las personas que tienen mascotas en casa acerca de esos juguetes, porque es importante, cómo los beneficia. Y de verdad qué bueno que estés con nosotros hoy, Sara, agradecerte por estar acompañándonos. Y me gustaría preguntarte cuáles son las redes sociales para las personas que están en casa y seguramente les quedó alguna inquietud y quieran consultarlas. Claro que sí, nos encuentran en Instagram como Casa en el Árbol MED. Ahí van a encontrar el link del WhatsApp y van a encontrar el link de la Pet Store. Casa en el Árbol es más enfocada a gatos, pero en la Pet Store también vendemos productos para perros. Perfecto, muchas gracias. Bien, ustedes que estén muy bien. Sara, muchas gracias por estar aquí en Mi Parque, Tu Casa. Yo creo que entendimos mucho el tema de los juguetes, el juego y las mascotas. Así que gracias por estar en Mi Parque, Tu Casa. Se nos acaba el tiempo, Sandrita. Entonces me voy rápido con este anuncio del doctor Orlando Hidalgo. En consulta 10:30 por Telemedellín Radio van a hablar sobre la jornada laboral conforme a la ley. ¿Cuántas horas se debe trabajar en el día? ¿Cuántas horas a la semana? Y yo les tengo un anuncio parroquial. Y es que mañana viernes comienza Estar Bien en radio, 5 de la tarde, pero mañana les cuento más del tema. Y yo sé quién me presenta desde la casa, gracias a los televidentes. Eso lo presenta Manuel Esteves. Muy Dios les pague a todos por estar conectados con Mi Parque, Tu Casa. Mañana nos vemos 9:30 de la mañana aquí en Telemedellín. Sandrita, un abrazo, todo el equipo de producción, gracias, chao. Un abrazo para ti, Manuela. Bueno, qué rico, Estar Bien, un espacio nuevo en radio que estará presentando Manuel Esteves. Mañana nos dará más detalles. Y yo los invito a verlo liando a las 11:30, porque hoy vamos a tener un médico especialista en cuidado crítico. Él está muy asociado con todo ese tema del COVID-19, pero vamos a hablar es de la humanidad del médico. ¿Cómo sufre? Él también sufre, los médicos sufren cuando se les muere un paciente. ¿Cómo los acusan? Va a ser muy interesante el tema que traemos hoy con este doctor en la radio a las 11:30 en Loleando. ¡Nos vamos! Gracias por acompañarnos cada mañana aquí en Mi Parque, Tu Casa, y seguir todos estos espacios que les llevamos con todo el cariño. Un abrazo.